del Mallorca varen fer les paus, presumptament menjant unes pizzas. I no, i mirats ja sorti barato. Sí, no, no estem per fer molt de gasto, no. Per cert, tu, de petit i jovenet, eres del Madrid. Sí. Sí, ho pot dir ben ja ho dic, ben alt. Fins quina edat? Fins quina edat? Fins que el meu germà era en el Barça. Ahà. Això va tenir una certa influència. I ara és del Barça. Ara és del Barça, no? Ja som del Barça. Com s'explica això? Com s'explica aquesta transició? Què canvia? Bé, el primer he de dir que vaig ser un antibarcelonista. Jo anava en el camp i anava amb un altre amic meu, que a l'època d'estudiant a Barcelona. Acérrimo. I sempre dèiem, ostres, com és possible que nosaltres siguem del Madrid? Perquè tant ell com jo pues, estàvem pròxims a un sentiment més catalanista, no? I mira, i quan el meu germà se va dir de fitxar, perquè un moment no anava per així que podia fitxar pel Barça i pel Madrid, jo recordo dir-li, ostres, no fitxis pel Madrid, no siguis animal, fitxa pel Barça. Mira, i ara són del Barça, però tampoc tinc aquest sentiment en contra del Madrid. No m'agrada mai anar en contra de ningú expressament. Està clar que si mos hi juguem la Lliga vull que el Madrid perdi, però si el Barça queda primer, me va bé que el Madrid quedi segon. Has xerrat mai amb José Mourinho? No he tingut aquest gust. No he coincidit a cap taula rodona, no. Ni res. Jo m'agradaria xerrar amb ell i demanaria com és que sempre està enfadat. Una persona que tot... Mourinho, bon dia. Una persona que tot li va bé. Buenos días. Buenos días. Obrigado, sí. señor Nadal. Por tanto, yo entiendo exactamente que usted tiene más simpatía por los catalanes que los madrileños. No tengo más simpatías. Mi lengua es más próxima con los catalanes que con los madrileños. Porque además mi servicio de documentación, o sea, Caranca, me ha dicho que has estudiado la carrera en Barcelona. Sí. Es así, ¿no? Historia. Lo que no estudié mucho. Historia. Ah, ¿no estudiaste mucho? Estudié más bien poco. Porque tenías que hacer otras cosas más importantes. Tenía que hacer otras cosas más importantes. Bueno, te quiero preguntar, ¿yo te caigo bien? De verdad, dime la verdad. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Además, siempre creo que tienes razón. Siempre tengo razón. Todo el mundo va en contra de ti. ¿Y eso te gusta que la gente vaya en contra tuyo? ¿De verdad? No. Me gusta, pero que tú lo digas. ¿Y te gusta mi método de entrenar, de hablar totalmente. Con los medios de comunicación? El Madrid cada día juega mejor. gran nivel. Y Barcelona de cada día juega peor. Mucho toque de balón, vosotros. El otro día ha ganado 0-1, pero con un gol así de suerte, contra Sporting de Gijón. Nosotros hemos ganado 0-4. No hay color. No hay color. Bueno, este año la liga es vuestra. La liga va. Por cierto, ¿sabes que esto del dedo en el ojo no tiene nada que ver con ofender? Además se lo merecía él. Se lo merecía. No, sí, yo te iba a decir que esto es una cosa simpática. No, fue una provocación de Xesc, que se tiró al suelo por una pequeña entrada de aquel defensa tan bueno de Marcelo. Gracias, María. Porque Marcelo no hizo nada. Se tiró, bueno, ya lo dijo Casillas también. En fin... Y tú lo hiciste muy bien. Yo creo que este señor me cae más bien todavía que me cae. Es un Mourinho, deixin compensar.